¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo cordial para ustedes del Pastor Quillono. En este programa hablamos del poder de la oración de fe. Muchas veces cometemos un error al orar porque nos da la impresión de que debemos orar cuando nos sentimos bien, cuando sentimos algo especial que llamamos algunas veces fe o un acto positivo, una actitud positiva en la vida. Y que cuando nuestros sentimientos son negativos, oscuros, confusos, no nos da ganas de orar y no perseveramos en oración. Quiero decirles que es cuanto más necesitamos orar. ¿Por qué ejercemos fe al abrir los portales del cielo para que la luz del trono de la gracia de Dios pueda resplandecer sobre nosotros y hallemos la paz, la seguridad, las convicciones y fortaleza que necesitamos para enfrentar la vida? El enemigo está rápido para que podamos olvidarnos de orar. Y es cuando más necesitamos para vencer toda tentación. Es por eso que necesitamos perseverar en oración para obtener el fruto de la fe, de la esperanza y del amor que viene solamente de Dios como un regalo para nosotros. Así que necesitamos perseverar para que nuestra debilidad pueda ser la fortaleza de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, para que nuestra ignorancia pueda transformarse en la sabiduría del cielo, para que donde no vemos más que oscuridad y penumbra, podamos ver luz y claridad y convicciones claras de la vida. Esta noche está con nosotros un matrimonio que pasó por diferentes pruebas de la vida, pero mediante la oración perseverante pudieron ver la gloria de Dios brillar. El Dios de lo imposible se hizo presente. La transformación del alma vino a manifestarse al cabo de algún tiempo de oración perseverante, porque Dios actúa a través de aquellas oraciones perseverantes de fe que se esfuerzan por asirse al poder de la gloria de Dios. Esta noche, permanece con nosotros para que veas el poder del Dios de lo imposible. Tu Dios, nuestro Dios, bienvenidos a Un Momento de Paz. No podemos bajar a Cristo a la tierra, pero sí podemos, con las alas de la fe, acercarnos al trono de la gracia de Dios en oración y entonces poder ver la luz del cielo brillar en nuestra vida aquí en la tierra y entonces vivir la plenitud del reino de los cielos en nuestra vida. Porque el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Cada día viviendo con Dios por medio de la fe, a través de la oración que Cristo ha provisto para nosotros por su sangre y por su intercesión. Esta noche tenemos a José Alfredo y Azul en nuestro programa que nos visitan desde Huentitán el Alto, allá en Guadalajara.
Gracias, José Alfredo y Luz, por estar en nuestro programa esta noche. Cuéntenos algo de ustedes para que nuestros queridos televidentes y aquellos que nos escuchan puedan darse una idea y familiarizarse con ustedes. Por favor. Bueno, pues muy buenas noches. Pues a grosso modo tenemos 19 años de casados. Ella siempre ha sido de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo viví ateo y así se casó conmigo. No lo vayan a hacer. Eso da muchos problemas. Pero gracias a Dios, ya nos pasamos de este lado. Siempre yo me dedicaba a atacar a los cristianos. Porque yo hablaba mucho, repetía lo que decían algunos profesores de la escuela, que no puedes creer en cosas que no ves. Y al principio era ateo, y después pues ya me encargaba de burlarme de los creyentes. Esa era mi forma de vivir. Y así estuvieron, digámoslo así, casados, mientras tú, Azul, estabas continuando tu vida como madre, como esposa, y creyendo en Dios, yendo a la iglesia. Y yo supongo que fueron momentos muy difíciles para ustedes, incomprensiones, algunas veces a lo mejor, como lo dijo Alfredo, algunas burlas, algunas cosas, mientras que yo supongo que tú perseverabas en oración y mucha gente de la iglesia quizás. Cuéntanos algo de esta experiencia, Azul. Bueno, yo crecí en la iglesia y la verdad es que gracias a Dios, aun cuando me casé con Alfredo y a él no le gustaba saber nada de la iglesia, tampoco fue del no vayas o que me pusiera trabas pues para llevar a mis hijas o para yo seguir yendo, porque pues sé de historias de la iglesia que llega a pasar eso, ¿no? Yo también, gracias a Dios, tuve el apoyo de mis padres, en donde cada sábado ellos pasaban por nosotros para ir a la iglesia. Entonces, sí, entre mi familia es muy grande, y pues todos conocían a Alfredo, ¿no? El cómo era, tenía también un carácter un poco fuerte. Pero sí, oraciones de amigos también de la iglesia. La hermana Lupita, una gran amiga, ella, cuando Alfredo se bautizó, ella me dijo: Azul, yo nunca dejé de orar por ti, por tu esposo. Dice, porque yo veía que tú querías que él estuviera aquí en la iglesia. Entonces, sí, fueron 11 años que estuvimos viviendo porque Dios trabajara en el corazón de Alfredo, que así lo tenía muy duro para estos asuntos. Y gloria a Dios que está aquí con nosotros en la iglesia. Y yo creo, Azul, que tuviste virtud en Alfredo. De otra manera no te hubieras casado con ella. Pero tú viste lo que otros no vieron en él. Y tú lo aceptaste así. Y permanecen juntos, y eso es también un triunfo para gloria de Dios. Sí, mis papás me dijeron, yo veo en Alfredo que es un buen muchacho. Y mi abuelita tenía un ojo bárbaro, y ella también lo quería mucho. Y pues Dios conoce mejor el corazón que uno, ¿no? Y gloria a Dios que pudo trabajar en él y que encontró la manera, porque realmente él, para yo hablarle de la Biblia, yo le regalé una Biblia y quizá esa fue la entrada, porque no de la manera en que yo hubiera querido, pero finalmente Dios trabajó. Ahorita Alfredo les va a dar más detalles de ese asunto. Yo le regalé una Biblia y pero para mí no tenía como muchos oídos. Él, como para evitarse problemas, evitar discusiones, mejor parábamos el tema y ya, no se tocaba más. Él era muy, muy cerrado en ese aspecto. Pero pues Dios encontró la manera, realmente Dios encontró la manera, y pues yo, como les he dicho a muchos amigos, pues a mí nada más me quedaba orar.
nada más, era mi trabajo diario, estar pidiendo por él, porque pues finalmente también era una forma también de que mis hijas también se mantuvieran dentro de la iglesia, porque aunque yo las llevaba a los departamentos, ellas crecieron en la iglesia, porque una, infantes, primarios, siempre estuvieron ahí. De hecho, estuvieron hasta en el club de aventureros. Aun cuando Alfredo no era de la iglesia, pues también las llevaba al club, ¿no? Entonces, pues de alguna manera siempre hubo ciertos mecanismos. Yo también, cuando nacieron mis hijas, yo le dije, mira, en mi iglesia se acostumbra que presentemos a los bebés. Acompáñame, no tienes que hacer nada. Nada más acompáñame a pasar al frente. El pastor va a orar por nosotros, por la niña o las niñas. Y ya. Y me decía, pero yo no voy a decir nada. No, no, no vas a decir nada. Y pues me acompañaba. Entonces, para ciertas cosas, él estaba dispuesto, ¿no? Y yo creo que también por eso Dios fue trabajando en él poco a poco. Amén, amén. Y bueno, Alfredo, cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso, esa transformación de tu paradigma en cuanto a la idea de Dios, tal y como lo presenta la Biblia? Cuéntanos, digámoslo así, tus emociones, tu experiencia, de tal manera que podamos ver cómo Dios estuvo actuando esas oraciones que se hacían y que sin duda alguna vez tuviste la oportunidad de saber que se hacían a favor tuyo, pero que no creías en Dios. Cuéntanos esa experiencia de conversión. Sí, pastor. En breve, porque no tenemos... Cuéntanos. Sí, yo siempre admiré mucho a las personas de ciencia y de conocimiento, a los científicos. Mi esposa me regaló una Biblia, y hace unos 13 años yo me propuse hacer un trabajo científico para que la gente dejara de creer en Dios. Yo por eso empecé a leer la Biblia, porque como ya me habían dado una Biblia a mí, dije, bueno, vamos a agarrarlo esto en serio. Yo soy ateo y Dios no existe. Entonces yo escuchaba desde 1994, cuando yo estaba en la preparatoria, que la Biblia solamente eran mentiras. Entonces yo, para demostrar que eran mentiras y yo nada más yo no ser ateo, sino que ahora el mundo fuera ateo, que ahora era mi labor, pues yo tenía que leer la Biblia para demostrar que eran mentiras. Me interesa mucho ese tema, pastor, porque se actuaron todas esas oraciones en mí, y así como yo admiraba a los maestros, pues me encontré al maestro de maestros. Y yo veo que este se repite con muchas hermanas en la iglesia, con sus hijos o con sus esposos. Y aun cuando son niños que ya fueron a la iglesia adventista, pasan 10 o 15 años y se hacen ateos. Porque a veces son puntitos que no checamos en la iglesia. ¿Qué encontré en la Biblia? Empecé a checar la Biblia para demostrar que Dios no existía. Le comentaba en algún momento que Levítico 11, yo no sabía que era un tratado de nutrición y toxicología. Ahí se habla de los animales de las aguas que no se comen porque hacen daño, por tetradotoxina, saxitoxina, por toxinas, a grosso modo. Yo, con mi formación médica, soy médico veterinario con formación en nutrición y toxicología, me pareció interesante. Dije, oye, esto está bueno. Moisés hace 3,500 años sabe más que mis profesores de nutrición. Otra cosa que me marcó a mí mucho, siempre me ha gustado la arqueología. Las antiguas culturas hablan de una serpiente con alas, de un dragón antiguo. Si en algún momento quitáramos la Biblia y Lucas 19:40 dice que las piedras hablarían, en Noruega o Suecia, en algunos países del norte, aparece Jarmungandr, una serpiente con alas. En México, en los códices mesoamericanos de los aztecas, libros antiguos, aparece Zipactli, una serpiente con alas. Tifón en Grecia es una serpiente con alas. Apophis en Egipto es otra serpiente con alas. Y Jaime Velasco, un profesor de la Facultad de Medicina Veterinaria, nos explicaba en el año 2000 que las serpientes hoy tienen sacos aéreos, al igual que los pájaros. Jaime decía, eso es muy extraño porque las serpientes no vuelan, hablando de ciencia. Hoy anatómicamente tienen bolsas de aire las serpientes. Yo ya tenía eso en la cabeza, como un pendiente intelectual en mi cabeza.
están pintadas con alas sobre las piedras. Mi esposa me dijo que Elena White en 1870 escribió en Historia de la Redención, capítulo 4, que las serpientes volaban. Así Satanás utilizó a la serpiente. Yo cuando leí empezando la Biblia, Génesis 3:14, por lo que has hecho, sobre tu pecho andarás y polvo comerás, estaba yo solo y me agarré llorando, científicamente hablando. Yo no sabía que la Biblia explicaba esas cosas. Y dije, ¿cómo es posible que las serpientes volaban? Y me sentí en ese momento solo, porque los arqueólogos no lo entienden, los biólogos y veterinarios no lo entienden. Y hablo con mi esposa, que antes de bautizarme yo sabía cuál iba a ser mi trabajo en la iglesia. La parte científica para dar esas evidencias. Yo admiro mucho a la gente que cree en Dios por fe. Lo admiro mucho. Yo no pude. Eso de la nutrición, de la toxicología, de la suspensión de los cuerpos celestes y la inflación cósmica que aparece en Isaías, él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra y extiende el universo como una cortina. Esa es su inflación cósmica. Sí, mi cerebro está extraño. Yo lo entiendo que no es algo común en las iglesias, pero fue la formación científica que yo tuve que me ayudó a entender la Biblia, y gracias a Dios ahora por todas estas oraciones y porque Dios es bueno, la gloria es de Dios, me ayuda a explicarle a los señores ateos. Amén. Y me ayuda a explicarle a los niños que tienen dudas. Entonces, ese fue mi trabajo, uh-huh. Pastor, me salió al revés mi trabajo. Yo iba a demostrar que Dios no existía con la ciencia, y ahora todas las ciencias, por gracia de Dios, las podemos explicar. Avalan la existencia de Dios, matemáticas, biología, arqueología, inflación cósmica, física de partículas y muchas cosas más. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, queridos. Estamos realmente entusiasmados con el poder de Dios que se manifiesta a través de la oración intercesora. Así que si tienes algo en especial, tu situación no está tan agradable, estás realmente viviendo momentos muy duros de la vida, confía en Dios. Pide que tus amigos oren por ti. Y ora por otras personas que también están pasando por situaciones difíciles. Y verás la gloria de Dios brillar. Persevera en oración. Persevera en oración. Y envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla para que podamos verlos y de esa manera todos podamos tomar nota y podamos, digámoslo así, formar grupos de oración orando los unos por los otros. Desde luego hay un grupo de hermosas damas, las guerreras de la oración, que se unen a ustedes para interceder por sus peticiones y alabar a Dios con sus agradecimientos. Porque eso es lo bonito de esto, que no estamos solos. Formamos una gran familia. Cristo Jesús tiene una gran familia en este mundo. Debemos apoyarnos unos a otros, orando los unos con los otros y orando también con otros para la gloria de Dios. Así que envía tus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y también tú verás los pedidos de oración para que te unas con nosotros en oración. Así que, Alfredo y Azul, ustedes vivieron experiencias extraordinarias. Realmente, tú viste, Azul, cómo tu esposo fue cambiando su manera de pensar. Y tenía la idea de que a través del estudio de la Biblia iba a encontrar los argumentos para acabar completamente con el concepto de Dios. Y fue completamente lo contrario. Y cuéntenos algo de cómo evolucionó un poquito más adelante tu pensamiento hasta que finalmente caíste en cuenta de que hay más allá de una mera casualidad, una mente súper inteligente que diseñó, creó, hizo funcionar, no solamente súper inteligente, sino súper poderosa, súper sabia, infinitamente superior a todo concepto humano, inclusive. ¿Cómo fue que llegaste finalmente a convencerte a ti mismo por el poder, por la gracia de Dios, por el poder que convence y transforma, que es el Espíritu Santo, a ser un creyente adventista? Después de estas cosas, pastor,
Pues le pregunté a mi esposa que cómo se iban a la iglesia. Y ella se quedó muy seria. Dije, oye, a tu iglesia, ¿cómo se van? ¿Cómo se viste? No, pues así. Yo no le expliqué más. Le dije, ¿y me puedes planchar una camisa entonces para acompañarlos mañana? Y mi esposa estaba muy seria. Es que antes de eso, pastor, mi esposa de vez en cuando me decía, una o dos veces me dijo, oye, el pastor quiere venir a la casa. Y yo le decía, ah, está muy bien, que venga a la casa. Nada más dime cuándo va a venir para yo salirme y no estar, pero tráelo el día que quieras al pastor. Esa era mi actitud. Cuando entiendo este tipo de cosas y el sustento tan poderoso que tiene la Biblia, lo sólida que es, yo me acerqué a la iglesia adventista aquí en Guadalajara, pero yo tenía mis juicios, no mis prejuicios, mis ideas. Estaba convencido, pero no convertido. Es diferente. Saber que Dios existe, a querer obedecer a Dios, son cosas bien diferentes. Llegué a la iglesia y encontré un pretexto, Así ahí es. algunas malas caras y dos hermanas medias groseras y el pastor yo lo veía medio extraño, yo tenía mis ideas. Me salí molesto ese día y dije, yo no me vuelvo a meter ahí, porque yo me hice otra idea. Y algún hermano andaba ahí desvelado y las hermanas andaban con hambre a lo mejor, ¿no? Pero uno exagera a veces esa respuesta. Y ya. Fui a la iglesia, dije, bueno, sigo estudiando la Biblia, yo me quedo acá afuera, a mi manera. En algún momento pasé, hace unos 8 años, un viernes en la noche, ya era sábado, y yo vi que estaba la luz prendida de esa iglesia. Me llamó la atención que había gente, había una persona en la puerta, y yo al ver hacia adentro de la iglesia, no vi ninguna banca, es una iglesia muy grande. Lo único que vi fue un cuerpo grande, como de unos 4 metros, como si estuviese muerto encima de una mesa. Y tenía una sábana blanca encima de su cuerpo. Y yo pensé que, dije, alguien se murió, lo vi muy largo, vengo en el carro, le marqué a mi esposa, ¿sabes que alguien se murió? ¿Cómo? Si es que hay un muerto, hay una persona con una sábana encima y no se mueve. Y el único que está es el tío Chicho en la puerta. A mi esposa le dio risa y me dice, no, Alfredo, nadie se murió, es que es la Santa Cena. Y yo me quedo muy serio, pastor. Estuve pensando por semanas en eso de la Santa Cena y cuando escuché que iba a haber Santa Cena, que comparten el cuerpo de Cristo, dije, yo quiero ir a la iglesia. Fui a la iglesia, yo vi una mesita con unas cositas, dije, eso yo no vi, yo vi un señor ahí acostado. Entonces fue la forma, pastor, en que... Aquí estamos. Fue la forma en que fui llamado a la iglesia. Amén, amén. Sea, Dios manifestó cierta señal, aparte de convencerte por medio de la Biblia, el Señor manifestó en su gracia una señal para darte a indicar que Él estaba allí, te estaba guiando y no lo va a dejar de hacer. Él es fiel, Él es maravilloso, generoso, Él es Dios, nadie como Él en quien podemos confiar. Y por eso ahora eres un instrumento en las manos de Dios. Muy útil, como lo fue el mismo Pablo. Él tuvo una conversión bastante traumática, digámoslo así. Y fue un instrumento útil para la gloria de Dios. Desde luego, sometido a la voluntad de Dios, él pudo ver la gloria, así como tú también, y también Azul. Qué maravilloso, queridos, que Dios se compadece con nosotros y nos, y se, digámoslo así, participa con nosotros y hace una intervención milagrosa en nuestra vida. Todo puede hacer Dios cuando tú oras. Él es capaz de mover el mundo entero para que tú puedas ver su gloria y de esa manera mantener una comunión íntima con Dios. ¿No es cierto, Alfredo, que ahora la vida tiene otro sentido, un sentido trascendente, superior, pleno, de dicha, de sentido, de trascendencia en la vida que no tenía uno antes? Solo Dios puede llenar ese vacío que existe en el corazón.
y de las familias también, que batallan, que luchan. Toda familia tiene sus necesidades. Podemos invocar como familia el nombre de Dios y ver su gloria. ¿No es cierto, Azul? ¿Qué opinas de esta conversión maravillosa, de esta manera como Dios se manifestó? ¿Y qué consejos les darías a las personas que están mirando el programa, están escuchando este programa? Bueno, pues como usted lo ha dicho, es perseverar en la oración. Fueron 11 años que estuve orando por mi esposo. Fueron 11 años que sí estuvo complicado el asunto religioso aquí en casa. Pero Dios lo puede todo. Y Dios tiene sus tiempos. Y solo eso, hay que perseverar en la oración. La oración lo puede mucho. Y si hay grupos de oración, si hay personas que vemos en alguna dificultad, hay que orar por ella, porque así como otros oraron por nosotros, pues también a nosotros nos toca orar por los demás, ¿verdad? Y sabemos que Dios cumple. Amén. Sus promesas, ¿verdad? Sí, llegamos a ser canales de bendición. Alfredo, ¿qué le dirías tú a las personas que están mirando, están escuchando este programa acerca del poder de la oración para convencer y para transformar? En ese caso fuiste tú mismo. ¿Qué le dirías? Pues se tiene todo dentro de la oración y se tiene nada estando fuera. Si el negocio está bien, si se vende o no se vende, si alguien se enferma o no se enferma, ya estás tranquilo. Sabes que Dios está al control de todo. Y ya si hay crisis o no hay crisis, ya no importa nada. Poniendo primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas se añaden gracias a Él. Entonces sí es una forma diferente de vivir. Yo crecí sin padre, desde los 7 años mi padre falleció y me acostumbré a escuchar a mi mamá que se quejaba si se vendía, si no se vendía, si pasaba esto, y te acostumbras a ese tipo de vida. Estando ya en el cristianismo es totalmente diferente, esas preocupaciones se desvanecen y más bien vienen los retos cristianos. Ya no pensamos tanto en cambiar el carro, mejorar la casa, sino en ganar almas, en hacer brigadas médicas, en llevar folletos, trípticos, volantes, comida caliente, alguna bebida a un hospital. Ya las ocupaciones son diferentes. Gracias a Dios. Amén. Llegas a un canal de bendición para este mundo. Ese es el reino de Dios, hacer tesoros en el reino de Dios. Gracias, Alfredo Azul. Qué maravilloso. Mientras ustedes envían sus pedidos de oración a los medios que pasan en pantalla y sus agradecimientos, vamos a escuchar a Antonino, que entonará una melodía donde él nos habla, nos canta, para gloria de Dios, que Dios proveerá. Ten fe en que Dios proveerá. Mantén tu confianza en Dios en oración, que Él proveerá. No te dejará ni te desamparará. Escuchemos. Las cosas no me salieron bien. Me adelanté y me equivoqué. No esperé a que Dios a su manera allí pudiera interceder. Vino a mi palabra de Jehová, un hijo tuyo te heredará. Anciano César, estéril, imposible es que pudiera ser. Pero a su tiempo cumplió su promesa y tardó para mi bien. Ya verás qué más allá, algo mucho mejor te espera.
No te angusties si no tratas de entender. Es así como probará tu fe si esperas en Jehová. Aconteció después de estas cosas que me probó Dios y me dijo: Abraham, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y ofrécelo en holocausto allí. Dios, ¿por qué me pides eso a mí? Mas permanecí en su palabra y a su voz obedecí. Ya verás que más allá algo mucho mejor te espera. No te angusties si no tratas de entender. Es así como probará tu fe si esperas. Ya verás que más algo mucho, mucho mejor te espera. No te angusties si no tratas de entender. Es así como probará tu fe si esperas en Jehová. Si esperas en Jehová. Y así Dios proveerá. Amigos, Norma Medina nos ha escrito que por favor oremos por Fernando Galán Medina, y nos dice cosas muy duras que están viviendo y que podemos orar por Fernando Galán. Dice ella que ya deje de buscar a Beatriz Farfán Chávez, que lo engaña con otros y lo trata muy mal. Rompe todo y está loca, dice. Y él la busca, que él ya tenga amor propio, dignidad, porque él sufre mucho, llora mucho. Gracias. Sí, vemos una relación enfermiza en esta situación, y Norma Medina nos pide que oremos por esta situación que vive Fernando Galán. Vamos a orar por él. Median también viene pidiéndonos, en una situación muy, pero muy urgente, pido un espacio de su tiempo, dice ella, para que por favor eleven una oración pidiendo por José Armando Arcos Hernández. Es un joven amigo de mi familia, el cual ha sido secuestrado y están pidiendo mucho dinero. Sus padres están desesperados y me han pedido que oremos por él. Queridos, tenemos que unirnos por esta situación. De Merian nos está pidiendo por José Armando Arcos Hernández, este joven que ha sido secuestrado. Y confío, dice ella, que cuando el pueblo de Dios ora, su poder se manifiesta. Ezequiel Pérez dice que quiere agradecer primeramente a Dios por el programa, que ha sido una bendición, y quiere pedir por su salud. No ha estado bien y confía en que Dios le ayudará a sanar. Vamos a pedir por Ezequiel Pérez entonces. Areli dice ella: agradezco a Dios por ser tan maravilloso conmigo. Cada día me llena de alegría y de Él. Esta noche pido oración por la salud de mi papá, mi abuelita, por una petición especial, que Dios siempre sea mi guía y fortalezca mi fe. Amén. Un anónimo, una persona dice: por favor, oren por mi madre.
se llama María del Carmen Gramajo Ochoa, por la circulación de sus piernas y especialmente por un pie. Ella es diabética e hipertensa. Confiemos que para Dios nada es imposible. Es un Dios de milagro. Efectivamente, vamos a orar por Carmen, María del Carmen. Miriam Montiel, el Eterno sea con todos ustedes, nos dice. Agradezco por su programa que inspira a alabar a Dios por los testimonios. Pido que oren por mi esposo y por mí, para que sigamos siendo instrumentos en las manos de Dios y poder llevar almas a los pies de Cristo. Tenemos dos estudios bíblicos. Amén. Miriam, que Dios te bendiga y te use para su gloria. Guillermina Moreno, amores, oren por Alejandro Ruiz Tello. Vive en Tapachula, Chiapas, y tiene un problema de columna y lo van a trasladar a Tuxtla para hacer la operación. No tenemos la fecha exacta de la cirugía, pero sería la próxima semana. Y queremos que por favor oren por esta operación que dicen los doctores es muy delicada. Y por su familia que están preocupadas preocupados por la cirugía. Victoria Verduzco, que tiene cáncer y su salud está muy deteriorada. También es de Los Ángeles, California. También por un niño, Polo, que está en la ciudad de Los Ángeles y sus padres solicitan de su apoyo con oraciones. Vamos a estar orando por estas peticiones de oración y hay muchas más que se han quedado allí en el corazón, en la mente de las personas que no se han atrevido, no han tenido, digamos, el tiempo para enviar sus pedidos de oración. Vamos a orar por ustedes. Voy a pedirle a Azul que tenga la bondad de dirigirnos en oración para que Dios manifieste su gloria y puedan ver realmente la gracia de Dios actuando en la vida y podamos alabarle y bendecirle. Oremos en estos momentos. Por favor, Azul. En el cielo, glorificado y santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por todas tus bondades, por todo lo que haces por nosotros, por la vida, por la salud que tenemos. Ahora de manera especial te queremos pedir por la salud de Alejandro Ruiz, que va a tener una cirugía, por Victoria Verduzco, por Ezequiel Pérez, por el papá de Atsir y su abuelita y una petición especial que tiene, y María del Carmen. Todos ellos tienen una situación crítica de salud. Tu obra en ellos. Manifiesta tu poder y que se haga también tu voluntad. Que en estos casos que tu nombre sea glorificado. Solamente que sea para eso, Señor. Amén. Te pedimos por Fernando Galán, que tiene una relación muy enfermiza. Líbralo, Señor, de esta relación que le está causando dolor, que le está causando mucha pena, que le está dañando. Obra para que él pueda abrir su mente, que pueda pensar las cosas y que pueda él ver hacia otro lado para que esta persona ya no le esté dañando. Te pedimos también por José Armando Arcos. Amén. Tú sabes en dónde está él, con qué personas lo tienen secuestrado. Te pedimos por esas personas para que también obres a sus corazones y que puedan liberarlo y que puedan sentir que no está bien lo que están haciendo, que lo puedan liberar en salud, en bienestar. Y a él dale fe, dale confianza para que él esté confiado en que tú estás con él, que no se encuentra solo. Junto con su familia también, que amén, ellos puedan encontrar en ti ese bálsamo, esa manera de sentir tranquilidad y que tú estás al control de las cosas. Te pedimos por Miriam y su matrimonio, amén, para que ellos sigan estando en tu obra, para que ellos trabajen por ti y que tu vida espiritual se reafirme cada día, su fe sea más fuerte y que puedan demostrar el amor que tú tienes por ellos hacia los demás también. Señora, ayúdanos. Amén. En cada una de las
situaciones que se presenten. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración, a dejar todo en tus manos. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos y que tú eres la mejor guía para ellos, que no tenemos que preocuparnos por el mañana, porque sabemos que tú ya lo tienes previsto. Acompáñanos, Señor. Perdona, Señor, Amén. También todas nuestras ofensas. Sabemos que no somos dignos, que no tenemos nada que dar, que ofrecer, más que solamente pedirlo en el mérito amoroso de que Cristo Jesús, a quien sea la gloria y la honra. Amén. Amén y amén. Gracias, Azul, por esta hermosa oración que Dios ha colocado en tu corazón y en tus labios. Y gracias, Alfredo, por venir, atreverte a dar el testimonio de conversión para glorificar a Dios y para dar esperanza a muchas familias que también están pasando por situaciones similares o más difíciles quizás. Y hay entonces una esperanza, porque Dios es el Dios de lo imposible. Vamos a despedirnos, pero no sin antes compartir con nuestros queridos amigos que nos ven, que nos escuchan, una promesa, la promesa que ha marcado o que tiene una gran, digámoslo así, influencia en sus vidas. ¿Cuál es esa promesa, Alfredo, que ustedes tienen y que los ha sostenido? Siempre el versículo que tengo en mente y casi siempre lo presento en los temas, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahí me agarraron. Es una promesa que vivimos tres en todos los días. Exactamente. Amén, amén. Ciertamente Dios sabe el futuro, el fin desde el principio. Él es el alfa y el omega. Él tiene todo bajo control. Tengamos esa paz, esa seguridad. Gracias, Alfredo. Gracias, Azul. Que Dios bendiga abundante y sobreabundantemente su hogar, su familia, sus hijos, sus planes, y que puedan seguir testificando del poder de Dios, de la gracia de Dios, del amor infinito del Dios, que el Dios vivo que nosotros adoramos. Y a ustedes, queridos amigos, agradecemos que ustedes hayan tomado un tiempo para poder escuchar estos testimonios y puedan tener claramente en mente que el poder de Dios, que la vida de Dios puede ser manifestada si tú puedes orar, si tú perseveras en oración. Por nada estéis angustiados, mas sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga abundantemente. Nos vemos la próxima semana.